Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludote. A ver, esperemos que se esté escuchando. Parece que sí. Esperemos que sí se esté escuchando bien. Sí, parece que todo está bien. Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Un saludote a todos. Pensé que no se iba a hacer nada porque miren, acá llegó barriéndose. Pero fíjense que estuvo bueno la espera porque ahorita estábamos platicando sobre una dinamiquita que ahorita más adelante les vamos a platicar. Aparte de lo que las dinámicas que tenemos el día de hoy, la neta va a estar bastante chida. Se pueden ganar una cosa muy chingona. Más adelante se los vamos a comentar. ¿Cómo estás, mi Versus? Muchas gracias por estar aquí. Batallándole, pero aquí estamos presentes. Qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho, pues venía con la... el látigo. Con el látigo vengador. Así es. Pero bueno, ya estamos aquí y... fíjate que el día de ayer, güey... déjame, le quito el volumen aquí a esta madre. Fíjate que el día de ayer, pues estuvimos hablando casi que de lo mismo. Sobre las anécdotas, de niños. Cuando nos pasaban, cosas de niños, pues por jugar videojuegos y todo este pedo. Hubo unas anécdotas bastante sabrosonas, como la del Agustín que se orinó en los pantalones. Fíjate que nada más porque tengo que andaba en el trabajo y no vi así al 100% el programa. Programa, pero a mí también me llegó a pasar, pero en las maquinitas. No mames. A ver, bueno, aguanten, ahorita platicamos, ya ahorita vamos a entrarle con todo ese tipo de anécdotas de, pues estamos celebrando el Día del Niño, hoy, pues todos somos niños, güey, o sea, la neta, si nos gusta este pedo, tenemos el niño adentro, feliz y contento, güey, porque pues de morrillo no teníamos lo que tenemos ahora. Pues de hecho, estaba pensando hace rato, ¿cuál infancia habrá sido mejor, la de nosotros o la de los niños que están ahorita actualmente? Ah, la de nosotros. Sí, no mames, nosotros sobrevivimos por... de hecho, hay muchos... sobrevivir a tomar el agua de la llave. Sí, güey, o sea, sí, o sea, literalmente era... O sea, de madrazos que te dabas, güey, de... O sea, no mames, yo por ejemplo aquí en la calle así ahorita de madrazos que uno se daba... luego venían los camiones, estando yo morrillo, venían los camiones de los refrescos a la tiendita que está aquí. Y cuando se iban, nos subíamos, güey. Y cuando daba la vuelta en la esquina, güey, pues ahí iban coleando. Ahí vamos. Y un día me caí, palo madrazo que me metí, güey. Y aventándonos luego que estaban construyendo acá y había arena, güey. Nos subíamos a los pinches, a los andamios y nos aventábamos, güey. Bravo, no mames. Es que fíjate que me agarré pensando en eso porque, bueno, yo me fijo en la generación de padres que hay ahorita, a lo mejor no de mi edad, pero sí que son un poco más jóvenes, y yo de morrillo, yo nunca hubiera soñado con tener un teléfono. Nah, no mames, no. O una tablet, o un videojuego, un Switch. Nah, sí, no. La economía no daba para eso. Sí, no. Pero... pues se compensa una cosa con la otra, va. A lo mejor ahorita ya no. Bueno, no digo que toda la gente, pero sí hay la mayoría de la gente no hace lo mismo que en aquellos tiempos. Nah, no. Hijos. Nosotros teníamos las cosas mucho más contadas. A ver, denme chance, amigos. Déjenme primero, les recuerdo, no sean mala onda, ayúdenos a compartir. Ahí les va, fíjense, de una vez se los voy diciendo. Yo nomás les digo, comenten. Comenten, 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 compartan la transmisión y denle like. La forma para que nos cuente esto es, ustedes abran la, por ejemplo, aquí yo lo tengo para leer los comentarios, abran en pantalla completa la transmisión y en la parte de abajo, abajo vienen el reaccionar, darle like o darle compartir. Desde ahí, por favor, háganlo. Si ustedes lo hacen desde la publicación del video, luego no lo cuenta, pero bueno, yo nomás les digo, comenten, digan
vayan diciéndonos sus anécdotas, que ya ahorita vamos a empezar. Y que este, la retroalimentación. Así es, porque miren, allí del lado del Buen Versus, ahí está un family, chuladota, la verdad. Como pudieron ver ahí, el giveaway va a ser eso. También el Buen Versus nos trajo otra cosa que va a estar acá de giveaway. Es un multitap de PlayStation. A ver, a mí estas madres me maman. Es un multitap de PlayStation 2 sellado. Así de simple. También se va a regalar. También tenemos algunos postercillos para regalar. Y más adelante, fíjense bien lo que les voy a decir de una vez. Un poquito más adelante les vamos a dar una noticia que me acaba de dar hace 15 minutos. Que la neta está bien perra y les va a gustar mucho. Y que va. Que va y es todo por parte del Buen Versus. Va a estar bien, bien chingona. En más adelantito se los comento. Comenten y compartan. A ver, déjame leo. Dice Emanuel, ¿qué onda, mis chingones? ¿Cómo están? Saludotes a la banda, dice el Saúl. Dice Fernando Morales, estoy triste, banda. Uy, ¿por qué estás triste, güey? Dice, compartido, banda, muchas gracias, Emanuel. Ya me duele la espalda baja y no puedo pasarme el del ring por viejo y maletas. Flor, buenas noches. Fíjate, ¿dónde anda? Pues no que se iba a ir a la tambora, que no sé qué. Seguro, ahorita me va a mandar la foto con el mariachi ahí. Sí, lo más seguro. Bueno, yo nomás les digo, amigos, comenten y digan y compartan sus anécdotas. A ver, pues vamos empezando con lo de las anécdotas, güey. El día de ayer, ahorita que me dijiste ahorita, el día de ayer, una de las anécdotas chidas fue la del buen Agus, que nos estaba diciendo que de morrillo se tenían una consola y se pasaban el control cuando se moría uno, ¿no? Y estaban jugando, creo que el Mario 3 fue el que dijo, y no perdía, y no perdía, y no perdía, y le estaba morrillo, güey, pues no quería soltar el control. Y él andaba del baño, güey, y él andaba para hacer del uno. Pero por no soltarlo, güey, se quedó ahí y dice que se mojó todo, güey. Nomás por no soltar el control y todo ese pedo. Y tú me estabas diciendo ahorita que también te pasó, pero en las maquinitas. No mames, ¿cómo sí. que te pasó en las maquinitas? A ver, platícanos. Bueno, es que haz de cuenta que... Bueno, no supongo que mi caso es el único. Normalmente la gente que les daban o que nos daban para gastar en la escuela, que el lonchecito o que llegaban y pues ten, cómprate las papitas los pingüinos o qué sé yo. Prácticamente había veces que dejabas de comprarte tus chucherías por ir a las maquinitas. Chingo de veces me pasó. Entonces en esa ocasión yo dejé de porque de eso va a sonar bien, bien rucañero. Mi papá normalmente llegaba a la casa como a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y haz de cuenta que él siempre que llegaba, me daba un peso. Y yo le decía, présteme un peso para comprarme unas donitas Bimbo y un cuarto de leche. Sí, sí, sí. La leche venía en envases de vidrio. Sí, güey. Y los tenderos destapaban el litro y andaban te la vendían hasta en bolsita con popote. Sí, sí, güey, sí. Entonces, en esa ocasión que te digo, yo ya estaba ya medio enviciado con las maquinitas. Y en vez de comprarme mis chucherías, me fui a las maquinitas. Y fíjate algo también bien, bien curioso, de que fíjate que solamente en ciertos lugares aumentó mucho el precio de las maquinitas, pero ahorita en los ranchos todavía siguen costando a peso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy curioso, pero el chiste de eso es de que llegué y no recuerdo exactamente qué juego estaba jugando, si el Tiger Road, que es un juego de Capcom, haz de cuenta, similar al Ghosts and Goblins, por ponerte un ejemplo. Sí, bueno. Otro de los que me gustaba mucho, que era el Ikari. Era uno de esos dos juegos. El chiste de eso es de que, de hecho, creo que era el Ikari porque lo terminabas y se volvía a reiniciar el juego. No salía el Game Over. Sí, entonces, sí. Lo más seguro es que haya sido ese. El chiste es de que estaba juegue y juegue y me parece que lo pasé como una vez y media.
Y ahí estaba y me dieron los retortijones en la panza, pero no quería dejar el juego porque pues era muy limitado el acceso a los juegos, pues. Sí, o sea, sí, refiriéndome sí, sí, a que si te daban 2 pesos, pues nomás traías para, sí, 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 para 2 fichas, por ponerlo así. Y estaba ahí como, ay, Jesús. No mames, güey. Yo digo, ¿qué? No, ya te cuenta que ya nomás empecé a sentir el chorrito traidor y le dije a un morrillo que está a un lado, ahí se lo dejo, amigo, y me fui corriendo. No mames. No, pues no, ya llegué ya todo. A ver, bueno, tampoco. Todo mojado tampoco. La casa, pero. Todo por no querer soltar. Por pinche vicio, sí, sí, güey. Sí, o sea, digo, también pues yo no me oriné, güey, pero ya me andaba muriendo por andarme tragando una chingadera que se me atoró. Ya lo había contado. Traía algo de plastiquito, me acuerdo que era un camellito de plastiquito, de esos que venían en paletitas, güey. Ya ves que te vendían paletitas antes de sin marca y venían monitos de plastiquito, uh-huh, y algún pedo con una liga agarrados. Y pues ya me había chingado yo la paletita y traía el pinche camellito, me acuerdo, así como cafecito, y lo estaba mordiendo así como casi que de chicle, güey. Nom, 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 nom. Y me puse a jugar. Y no mames, se me queda aquí, güey. Pero ya no saltaba la puta maquinita, güey. Y empecé así de, no mames, yo no respiro. Y, pero a un lado, güey, estaba un lavabo, güey. No, abrí la pinche la llave y estaba tomando un chingo de agua, güey, para pasármelo. Pero no se me pasaba, no se me pasaba, güey. Pero yo seguía de... hasta que agarré como que un chingo de saliva y yo así de no mames, ya respiré y volví a agarrar la maquinita, huevo, güey. Sí, sí, yo no me oriné, pero ya me andaba muriendo, güey, así que puedo entender eso de que se hayan hecho el baño en los pantalones. Dice, ya compartí, saludos desde las micheladas. Como el tigre de Santa Julia lo agarraron, chale, qué mal pedo. Sí, sí, sí. Amigos, déjenme, les vuelvo a repetir, compartan, comenten, váyannos platicando sobre sus anécdotas. Vamos a estar regalando por ahí pósters, pero también tenemos el giveaway, dependiendo también, échenle ganas, porque también pues está cabrón, ¿no? O sea, hay que echarle ganitas, porque también tenemos de un multita PlayStation 2 sellado. Échenle ganitas. Gánenselo, porque les vuelvo a repetir, en un ratito más les vamos a dar una información bastante, bastante chida. Dice, tómate algo gordito, tu coca de litro. Y le des traguitos a tu coca, güey, pues. Ah, sí, pues ahí va, ahí va. Pues es que le echó la brujería, güey, pues a huevo. Oh, ahí está. A ver, platícame algo más que te haya pasado de morrillo. Es que fíjate que muchas de las cosas que a mí me llegaron a pasar de morrillo fueron las maquinitas. Sí, bueno. Y es que lo malo es de que parece que no, pero antes a pesar de que era más tranquila la vida en esos antros de perdición, sí, y de vicio, sí, pasaban un chorro de cosas. Bueno, a mí me llegaron a pasar varias cosas. A mí me llegó a tocar a donde yo iba a jugar, había un güey que me hacía bully. Y acá rato el güey estaba chingando y me agarraba las nalgas. Y el güey me metía la mano a la bolsa y me sacaba el dinero. Oh, y sí, no, sí. Era un hijo de la peinada el cabrón. Y me acuerdo que en una ocasión, fuimos, yo tenía como unos 7, 8 años. Fuimos a llevar a mi mamá a una farmacia a que le recetan algo. Y haz de cuenta que pues yo di bien morrillo, bien alucinado. Mi papá tenía una navaja de las que se abren. Sí, Simón. Y como yo no conocía el rumbo, pues yo acá de morrillo dije, no, me la voy a llevar para defenderla. O sea, sí. No, luego pinches maquinitas alucinaron muy quebrado. El chiste es de que pues ya regresamos de ahí de la farmacia. Mi papá me dio dinero. Y me fui a las maquinitas.
y se me olvidó dejar la navaja. Entonces ya llegué y empecé a jugar. Y estaba ahí el güey ese. Y pasaba y me daba zapes el cabrón y... de la chingada. No, pero bien culero. Sí. Luego de repente se aventaba contra la maquinita. Y, no mames. Y yo pues estaba más morrillo. Sí, sí. Pues no. Ni... Sí, pues se azorrillaba, güey. Sí, 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 la neta, sí. Entonces se da cuenta que en una de esas estaba jugando... Y el güey me hace un candado a la cabeza y me saca de la maquinita de jugar. No mames. Y esa agresión. Sí, no, me agredía bien cabrón el güey ese. Entonces haz de cuenta que estaba yo así con su brazo aquí. Sí. Y que meto la mano a la bolsa y que saco la navaja y la abro. No mames. Y haz de cuenta que el güey se dio cuenta. Y me dice, ándale, sáqueme su navajita, que no sé qué, que la chingada. Pero como que el vato como que alcanzó a captar que a lo mejor era... el pinche coraje era mucho. Sí, 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 sí. Y me soltó y se fue. Y haz de cuenta que yo en el momento de que abrí la navaja, dije, bueno, ¿qué pendejada estoy haciendo? Y la volví a cerrar y me la volví a guardar. No mames, güey. No. El chiste es de que... Por el susto de ese cabrón y por el susto mío, pues ya ahí paró la cosa, ¿verdad? Entonces, pero pinche vicio, seguí jugando la bicha. Sí, a huevo, güey, seguí ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pues haz de cuenta que de ratito ya estaba jugando y que veo que se acerca, chingada madre. A ver si no llega este güey y me dice, mira, güey, esta sí es navaja, no la chingada. Sí, bueno, sí, bueno. No, llega y me dice, carnal. Ah, tranquilo, ya. ¡Cuates! ¡No mames! Yo creo... Le saqué el pinche... El pinche susto más... Sí, sí. No, pues es como dice acá el dicho de que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Una algo así. Una cosa por el estilo. Nah, no mames, güey. Con razón estabas diciendo que nos ibas a contar cosas acá bien malandras, güey. No mames. No, es que fíjate que de hecho, bueno, gran parte de mis anécdotas de infancia fueron en las maquinitas, que también pues tengo de cuando me invitaban a jugar y todo eso, ¿verdad? Sí, pero ¿alguna vez te agarraste madrazos en las maquinitas? ¿Por las maquinitas? O sea, de que no sé. No, es que fíjate que el bueno, yo relativamente era muy tranquilo. Sí, no. Porque como todo, hay gente que no aguanta. Sí, sí, sí. El perder, bueno, y te pongo un ejemplo. O sea, a mí me llegaron a dar un botellazo con una coca en la boca porque le gané a un vato en el Street Fighter. No mames. Güey, pues ¿en dónde chingados ibas, güey? Pues haz de cuenta que no sé si ubiques 5 de mayo hasta donde termina que hace en tronque con Zaragoza. Sí, sí, sí. Por ahí, por esa área vivía yo. Y no sé si llegaste ahí tú en el tiempo que en la 5 de mayo hubo varios locales de maquinitas. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, uno de los más grandes al cual yo asistí ahí y fue donde me pasó lo de la navaja, estaba a un lado de donde está un negocio que se llama Bombas Unión. Sí, 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 sí. A un ladito estaba un local que estaba enorme, estaba fácil, 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 yo creo eran como unos 15, no, que 15, como unos 25 metros de profundo. Órale, güey. Y tenían un madral de maquinitas. De maquinitas. Fíjate que yo no las ubico esas, güey. O sea, en 5 de mayo yo no ubico ninguna, güey. Fíjate, estaban esas, estaban otras que estaban, sobre el mismo 5 de mayo, pero enfrente. Era un localito así chiquito que fue donde me dieron el botellazo. Sí, y no luego... mames, güey. Sí, qué pedo, güey. Yo preferiría caminar un poquito más y... Digo, yo cuando iba, pues a la de Chispa estaba más fresón, güey. Ah, no había tanto pedo. Y deja de eso. Más para acá... No, tengo que yo de maquinita sí recorrí un chorro de locales. Yo... Por donde está... el Sagrado Corazón. Sagrado. Poquito más para acá. Simón, Simón, Simón. ¿Cómo se dice? En la cuadra que está enfrente de la plaza del mariachi, sí, o el jardín del mariachi, no sé cómo se llama. Ahí había un localito bien pequeñito, que yo pienso que eran como 1.80 m de ancho,
como por unos 9 metros de largo. Era morrito, una vil cueva. Sí, bueno. Y también ahí tenían este maquinitas. Así no las ubiqué. ¿No te acuerdas de los nombres, güey? Es que no, pues, no. Que no va a ser. De hecho, realmente casi no tenían nombres, güey. Yo, por ejemplo, la que estaba aquí en la esquina, yo no recuerdo que hubiera tenido ni un nombre, güey. Es que por el simple hecho de ver maquinitas era el imán de la gente. Ya... Sí, sí, empezabas a escuchar. Es que tiene, bueno, digo, nosotros que crecimos con ese pedo, güey. Esta onda del sonido saturado, güey, de un chingo de maquinitas, güey, está bien chingón, güey. O sea, está bien chido, güey. Es nostalgia pura, güey. O sea, no sé, güey. Entrar a un pinche lugar que todo el pinche sonido, güey, esté saturado, está bien chingón, güey. Está bien, sí, acordarme de otra anécdota. Bueno, aunque no es anécdota, sino que más bien era, hubo un tiempo en el que yo y mi hermano íbamos a bueno, no íbamos mucho porque mi hermano de repente iba y jugaba, pero muy de repente. Yo era el que era más vicioso a las, sí, maquinitas. Sí. Y a él le gustaba mucho, por ejemplo, la maquinita del cabal. A él le gustaba mucho esa maquinita. Clarísimo. Entonces, en una ocasión, fuimos y pues él ya estaba jugando en la del cabal y yo estaba jugando en otra maquinita. Y a un lado de donde estaba yo estaba un vato que... No sé, yo pienso que a lo mejor se dedicaba a recoger recicla. Porque pues estaba así, muy grosillo. Le agarraba la ropa y todo. Lo más seguro tenía acá pelo como tipo de estopa y haz de cuenta que el vato, uno de los ojos como que lo tenía malo. O sea, lo tenía pero como que no lo tenía bien para acabar. Sí, entonces pues mi hermana estaba jugando y acá era todo... Me volteaba a ver. Porque haz de cuenta que. De hecho, creo que era un juego de pelea el que estaba jugando. Y a cada rato le estaba sacando al güey ese. Sí, lo estaba. Le estaba sacando la reta. El chiste es que ya terminamos. Y ya vamos en camino. Y me dice mi carnal: ah, güey. Ya deja de jugar esas madres, güey. Yo, ¿por qué? ¿Sí viste al que estaba ahí? De sí. Yo lo conozco. Ah, sí. Y luego. No, pues ese güey empezó a jugar maquinitas y así se le quedó el ojo. No mames, güey. Nah, se mamó, güey. A ver, déjame. Dice, Güences, caballeros, buenas noches, ¿cómo están? De morrillo se madrió el NES y lo mandaron a reparar. Mi carnal, el mayor, no nos prestaba el super por hojaldra, pero tómala, nos regresaron el NES con el Mario 3... con chingos de power-ups guardados. Así que no lo juntamos por gacho y nos la pasamos de lujo. Qué perrón, güey. Qué chingón. Fíjate que ahorita que le diste esa anécdota de... Es de Güences, ¿verdad? Es de Güences. Fíjate que el primer mes que a mí me llegó en la casa, lo llevó mi carnala. Mi carnala se trabajaba en la línea de fuego. Y era de ella, el Nintendo. El vato que se lo vendió para comprar un Super Nintendo. Y pues con mi hermana, bueno, mis hermanos sí jugaban, pero no tanto. O sea, ahora sí que yo era el que jugaba más. Y que en cierta ocasión que me echo el pinche, el NES. Sí, pues se queman esas madres. Y yo bien asustado y de repente mi carnala... ¿Ahora por qué no me pediste el Nintendo para jugar? Ah, es que no tengo ganas. No mames. Y no, así no tengo ganas. Y mi canal se la dolió y que lo conecta y que lo intenta prender y que no prende ni madre. Y no, pues ya te imaginas, me dio la regañada. Y en eso llegó mi papá y yo te mando a arreglar tu cosa esa. Y dale, pues. Y no sé si mucha gente recuerde, en la línea de fuego había un local que se llamaba Electrónica Especializada. No sé si te tocó llegar. No. Haz de cuenta que ahí mi papá llevó a reparar el Nintendo. Uh-huh. Esos vatos se dedicaban a reparar videojuegos, pero no a nivel casero, sino a nivel de arcades, de máquinas, todo eso. Y a mí me acuerdo yo mucho de esa ocasión, porque cuando fuimos a recoger el Nintendo... pues ya lo estaban conectando y todo. Y fue la primera vez que vi un Neo Geo AES.
No mames. Lo tenían ahí, pero los güeyes estaban haciendo la adaptación para la maquinita. Ah, ya, 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 sí. Ya sí, ves que son unas... Sí, son madres las otras. Placas, sí, sí. Yo me quedé, ¡ah, cabrón! Y es pinches carquichotes, sí, 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 enormes y... Hijo de su madre, ¿cuánto costará esa madre? No, pues sí quedó. Y yo me recuerdo mucho esa ocasión porque fue la primera vez que vi una joder. Sí, sí. Órale, güey, qué chido. Pero sí, no, haz de cuenta que ahí tienen un chorro de cosas, pero un chorro de cosas. Fíjate que yo cuando empecé a reparar consolas y todo este pedo, ahorita que hablaba del NES, a ver, los NES aguantan bien cabrón un chingo de cosas, o sea, que los trates mal. Yo he agarrado NES que estuvieron literalmente bajo el agua y todavía prenden y funcionan y todo el pedo, nomás darle mantenimiento. Pero tenían una cosa bien chistosa, güey, que bueno, todavía la siguen teniendo. Esas madres, bueno, pues las tú las conectas, güey, y las puedes mover sin ningún pedo, conectadas y todo. Pero, por ejemplo, si tú les das un madrazo que se te cae así, ¡pum! Dentro, güey, brinca la corriente y hace un despedorre, güey. Y eso es lo que normalmente le pasa a los NES cuando ya están madreados, güey. Que se les dio un madrazo cuando estaba conectado. O ya ves que guardaban guardan carga, güey. Los circuitos, de hecho, lo tienes que... un consejo es, si tienen uno, güey, y están jugando y lo desconectan, güey, vuélvanlo a prender y apagar. Para que se descargue todo, güey. Porque si le dan un madrazo dentro, literalmente, güey, digo, si ustedes lo pudieran ver o lo pudiéramos ver, güey, se ve, o sea, la corriente brinca, güey, y es cuando empieza a hacer su desmadre, güey. Es que el blindaje que traen la consola, como es muy extenso, sí, prácticamente cubre toda la consola, sí, es muy fácil que brinque la, que brinquen los que brinque la corriente. Dice, pregunta para ambos, cuando eran niños, ¿cuál fue su regalo más inesperado que jamás pensaron recibir? Ay, güey. Bueno, el lago nos pregunta eso. Pues yo la neta, güey, el Atari, güey. O sea, yo la neta ni conocía el pedo. Digo, sí conocía las arcades y todo este desmadre, güey, pero no estaba... no sabía nada sobre las consolas de sobremesa. Y llegó un hermano con uno, que es el que me tira más carro de ¿por qué sigues jugando? Pues tú tienes la culpa, güey. Tú también me enviciaste. ¿Para qué traías el Atari, no? Yo creo que fue ese, güey, porque me enganchó el pedo. Fíjate que ahí te va. Bueno, yo desde los 5 años empecé a ir a las arcades. Por eso me tocó arcades de Moon Patrol, de Jungle Hunt. Sí, güey. De Pac-Man, de Pitfall. Muchos juegos que están en Atari. Y pues ahora sí que yo todo lo que agarraba de dinero, a partir de los 6-7 años, lo invertía en irme a jugar las maquinitas. Pásame los posters de una vez. Entonces, en cierta ocasión, no sé cómo estuvo el relajo. El chiste es de que yo llegué de la escuela a la casa y mi papá y mi hermano tenían un Atari 2600 del Junior. No del de Madrid. Ah, sí, sí, mucho. Del Junior, del más pequeño. Sí, bueno. Como con 20 cassettes. Y pues imagínate, más que nada para que te eches una idea, nosotros en ese tiempo no teníamos ni tele a color. No mames. Tenemos una tele blanco, sí, y negro. Sí, güey, sí. Y el Atari en esas teles se ve bien, bien hermoso. Sí, o sea, se ve muy chingón. Bueno, se ve blanco y negro, pero... Bueno, la diferencia de blanco y negro a color en un Atari pues, no tiene gran... Sí, no, de hecho, por eso, no tiene diferencia. Por eso tiene el selector de blanco y negro y color. Sí, de hecho, entonces empezamos a jugar todos los casetillos que traía. El Combat, el... Había uno que se llamaba Gunslinger. Ajá. Y había muchos jueguillos que la verdad estaban muy buenos. El ¿cómo se llama? El Chopper Command, el Space Invaders, el Asteroids. Sí, y empezamos a jugar. Y mi papá lo hizo con el fin de que yo me saliera de las maquinitas.
Pero, y a pesar de que jugaba mucho Atari, aún así No dejaste las no dejé maquinitas. las maquinitas. Sí. Nomás que haz de cuenta que sí, al Atari le hice un chorro de experimentos. Sí. De hecho, fíjate que cuando yo tuve el Atari, güey, yo sí de alguna manera me separé un poquito de las maquinitas porque lo tenía ya inmediato el desmadre. Y también como me trajeron bueno, cuando lo trajeron varios juegos. Y estaban muy, muy chidos, güey. Normalmente, digo, siempre hemos hablado de cómo mienten las portadas de los juegos de Atari, güey. De que se ven bien chingones, acá unos caballeros acá de ¡ay! Pinche juego bien pedorrísimo y todo ese pedo. Pero no, a mí me tocó la fortuna de que me. Cuando lo trajeron, yo tenía bastantes buenos juegos. De hecho, me acuerdo mucho del de Taz, güey. Taz. Me mama Taz, güey. Así bien cabrón, güey. Pues fíjate, te voy a contar una pequeña anécdota que no es de morrillos, pero nos regresó mucho a la infancia. Hace poco, yo compré un EverDrive para TurboGrafx. Ah, sí, bueno. Y esa paquetería me llega a la casa del No Te Hagas. Ahí saludos. Si no me ves, está bien, pero no, pues, saludos. Y empezamos a platicar del EverDrive de TurboGrafx. Y pues una plática lleva a otra y me dice: "Oye, ¿y a poco hay flashcard para todas las consolas?" Digo: "Para algunas sí hay, Pues sí, para los para sí. algunas no hay." Y salió el tema del si había flashcard para Atari. Digo: "Que yo sepa, todavía no la hay." Y yo bien mamón le dije: "Ya tomas, hasta quién chingas va a querer jugar Atari." Y me dice el No Te Hagas, dice: "Oye, güey, pero es que Atari tenía juegos bien chidos." Y yo le dije: "A ver, güey, dime un juego que a ti en este momento se te antojaría jugar." Y me dice ¿cómo se llama esa madre? El Space Invader. Y le digo: "Ah, sí, ese está bien chido y la Sí, chingada y esto y lo bueno. otro." "Oye, ¿te acuerdas de este? ¿Y te acuerdas de ese otro?" Y haz de cuenta que esa pequeña plática de Atari se extendió como una hora y media Se entre quedó que, una pinche oye, amistad, oye, ¿y güey. si te acuerdas del avioncito que ese que iba agarrando tanquecitos de gasolina y Ah, la ese chingada? estaba bien perro, güey. De hecho, el de arcade estaba bien perro, güey. Esa madre, Luego güey. también hay uno que es un helicóptero que tienes que ir rescatando a los alpinistas Simón, Simón, Simón. y hay muchos, el Moon Patrol, el Jungle Hunt. Sí. Y tengo, empezamos de que, ay, ¿y si te acuerdas de este? ¿Cuál es el? No, es uno que se trataba de esto. Ah, cabrón, no, estaba bien ¿Cuál perrón. es el de que es una nave, güey? Que puedes scrollear hacia la izquierda y hacia la derecha, güey. Y que arriba trae como el mapita, güey. No me acuerdo cómo chingada se llama. También está en arcade, güey. Y avanza madres. Y puedes bajar y subir. Pero también, o sea, avanzas a la derecha o puedes avanzar hacia la izquierda. No me acuerdo cómo se llama. Fíjate que el juego sí lo ubico, pero haz de cuenta que yo no sé. Bueno, hasta ahorita ese momento no sé cómo se llama. Porque, por ejemplo, ese juego yo lo conozco de un cartucho que tenía. O bueno, de hecho todavía lo tengo. Que es un cartucho de Atari que trae como 6 Switch. Ah, los Y lo Switch. intercalas y cada cierta posición de Switches es un juego. Sí, bueno, sí, bueno. Trae creo que como 40 juegos. Sí, bueno. Y sí, ese juego estaba bien dinámico. O sea, Está para bien ser de Atari chingón, güey. estaba muy Está dinámico. muy chingón, sí. Y te digo, o sea, por ejemplo, ese que te digo del avioncito que recogía los tanquecitos de gasolina. Me sé el nombre, pero lo tengo aquí, no me De hecho, acuerdo. también había Taris, güey. Con juegos que ya traía Ah, integrados. integrados, güey. De hecho, aquí dice Sí. 64 juegos, güey. Nada más lo reseteabas y te ibas al juego que tú querías. La neta está bien chingón, güey. Ah, pues déjame, ahorita que sacaste a colación eso, para un próximo giveaway, vamos a regalar un Atari de esos. El Atari ese, yo lo agarré, pero no trae lector de cartuchos, pero trae integrados creo que 101 juegos de Atari. Órale, güey. Y por lógica, pues trae muchos juegos Sí, no, pues y trae no, los más soy, chidos, güey. y no son como los de Family que Sí, es un no, juego no, no, 20 no. veces. Ey, no, no, no. Ahora sí que tienen uno de cada uno, güey. De hecho, también aquí me acuerdo mucho el de
Bueno, mi juego preferido, que fue el que me enganchó, güey, es el de Snoopy and the Red Baron. De luego de repente lo pongo, güey, y porque me lo regaló el cartucho el Víctor. La neta, no mames, pinche juegazo. Deja Leo. Dice, hace 7 años, y como es de costumbre, estaba jugando en la madrugada Zelda de Minish Cap. Uf, chulada. Como 3 o 4 AM. No lo van a creer, pero se empezó a escuchar la llorona. no creo que es un grito leve, es un grito gachísimo. Lo raro es que nadie lo escuchaba. Intenté despertar a mi esposa. No mames. Pero nada, las manos y los pies se me empezaron a dormir del miedo. No mames. Pero de rato pasó. Seguí jugando como hasta las 6 AM. Cuando la empecé a salir, yo pero, pensé que era de morrillo, pero ya de grande está más cabrón. Acá de morrillo acá la esposa. Levántate. Dice, pero desde ese día creí en esa madre. No mames, güey. El Agus, el podcast debería de llamarse Técnicas Cholas para no salir picado en las arcades. A mí me tocaron broncas, güey. Broncas así de hecho, a mí me tocó una broncas de cerillitos acá en la comercial, güey. Y era cerillitos... Malandrón. Sí, güey. O sea eran no broncas de 2 o 3. No. Yo llegué a ver, güey. Campal. Broncas campales, güey. Sí. Porque, pues, los cerillitos... Pues, es que estaba enfrente de la comercial, güey. Y todos los cerillitos se iban ahí, güey. Pues, no mames, de lo que les daban a huevos se iban, güey. Y yo llegué, pero así broncas, güey, así como las que ves en la feria, güey, acá de pa, pero sin botellas ni nada, güey, nomás madreada. A mí me tocó esas madres, güey. Dice, saludos, banda, saludos, Méndez, muchas gracias por estar por aquí. Déjenme, ahorita sigo leyendo. Vamos a regalar esto, amigos, un póster de Mega Man 5. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? De hecho, lo hice pensando en de que, bueno, pues si no tienen el Mega Man 5 y no son ricos, porque ya ves que es el más caro. Está bien caro. Está bien caro esta mamada, por eso empecé con el Mega Man 5 y lo vamos a regalar. Eran las bondades del Family. Está bien caro. Sí, güey. O sea, bueno, comparando con la tasa de lo que valen en el momento de los famosos, ¿verdad? Dice, saludos amigos míos, un abrazo, gracias. Yo también me metí un tiro de desesperación cuando morrillo recién salió del Street Fighter. Yo jugando un tipejo me estaba jalando el cabello, me hice encabronar y me volteé y lo agarré chingadazo. Dice el segundo, mames, qué pedo. Ah, pues, imagínate, pues. Es como pasó en que estaba yo jugando el Street Fighter 2, el Champion Edition, y normalmente a mí me gustan mucho los vendedores, los que son tipo Sanjet, o sea que son fuertes, que no tienen poderes espirituales. Entonces estaba jugando con Sanjet y llega un vato de, no, ahorita le vas a calmo, y era un cuarto porque más grande que yo. Y empezó y agarró a, me acuerdo que agarró a Blanca. Pues me dijo, no, ahorita lo voy a victimizar bien, cabrón. Y según él agarró a Blanca porque pues era el que menos le sabía. No, pues que empezamos el round y todo eso. Y oh, surprise, que le metí una chinga bien buena. Y que se me encabrona. Dice, ah, sí, morrillo, muy bueno, ahorita va a ver. Y pues le volvió a echar la máquina y agarró los clásicos abaratadores del Yu, el Ken, lo que era Ken el que agarró. Y pues la neta sí me metió una pinche chinga, ¿verdad? Y el güey se está burlando de mí, échale, morrillo, échale, no le bajes, que la chinga. Y le eché otra moneda, y agarré a Guy. O sea, la neta, en el Street Fighter le decía la gama ya los peleadores, pero pues tú sabes que bien que te da por uno. Y en ese momento quería mejorar la física con el San Jeff, y pues me ganó, agarré al guy y le metí una chinga, pero una chinga bien cabrona, que se emputó
y se agarró viendo en el piso, vio la botella de coca y la agarra y me la cerraja en el océano. Mames. Sí, así de del pinche coraje. Que no mames, es que de chingados. Eran maquinitas del gueto, güey. Sí, güey, no mames, güey. A mí, no sé, lo más loco que me tocó tal vez ver es unas morrillas que se agarraron a madrazos, güey. Morrillas que estaban en la secundaria, güey. Pero no sé por qué, pero se agarraron a madrazos adentro de las maquinitas ahí estaban enfrente de en Fantasías, güey. De ahí del Morelos, de la Morelos. No sé, fue de las cosas más locas que vi. También lo de los cerillitos que se agarraron a madrazos. Un chingo contra un chingo, güey. Y así, güey, pero no mames, güey, pues no sé qué pinche. A mí lo que sí me llegó a tocar, eran los tumbadores. Porque antes eran tumbadores. Morro. Quítate. Si no le voy a partir tu madre, pues es por el estilo. Te apagas la maquinita. ¿Recuerdas por el estilo? O el de, a ver, deme sus fichas. ¿Recuerdas por el estilo? O sea, pues te tumbaban, o sea, pues literalmente te tumbaban el fuego, te tumbaban las fichas, o no sé, algún pedo por el estilo. Pero yo tenía la fortuna de que pues, siempre estuve así como grandecito y no se metían tanto conmigo. Pues fíjate, ahí donde me zorrajaron el botellazo, en esta ocasión estaba yo jugando con un cuate que conocía de ahí mismo de por la, ver, cuenta, por la área. Está escuchando mal, perdón. A ver, aguanta. Perdón, es que luego se pone chida la... Bueno. Está raro, güey. ¿Por qué? A ver, por favor. ¿Se llamamos? Que se estaba escuchando mal. A ver, por favor, en este momento díganos si se escucha feo. Si se escucha feo, por favor, díganos. Es que, bueno... Perdón, es que luego se pone cachida la plática y luego no me fijo en los comentarios y nos están diciendo. Listo, ya sigue bien. Muchas gracias y disculpen. Dice, ese póster de Mega Man mío para acá. Un volado para ver quién se lo gana, yo también lo quiero. Saludos Raúl versus buenas noches a toda la banda, dice Carlos. En Frontline para Atari, chulada. Buenas, dice Nora. Ey, se están escuchando mal. Parece que ya se está escuchando bien. Alex Palacio, saludos. Ya se oyen bien. Acá ya se escucha bien. Perfecto, les agradezco mucho. Bueno, ahí les va. Fíjense bien. Así como el día de ayer el buen Agus nos hizo el favor de compartir su anécdota de que se hizo de la pipí y que me dio un chingo de risa y le regalé un póster por eso, escriban una anécdota que les haya pasado, la leemos y ahí elegimos a ver quién se lleva este póster. Recuerden que los que ya se ganaron póster, de todos modos pueden ganarse más pósters, porque recuerden que tenemos varios. Ahorita pues salió el de Mega Man 5. La neta está bien bonito. Fíjate que es uno de los artes americanos que se me hace más chidos. Porque el del 1 está horrible. Es que está bien culero, güey. El del 1, el del 2 también está bien feo, güey. Pero sí. Ya del 3 para arriba ya están más. Ayúdenos con una anécdota, amigos. Y les regalo una. Fíjense bien. Por tu culpa ya me van a decir el mío. Sí, a ver, fíjense bien, amigos. Ahorita, chéquense bien lo que me acaban de decir. Bueno, hace rato, antes de iniciar el buen versus, me estaba dando una noticia, una muy buena noticia. A ver, déjenme les digo. Este es un comercial. Un golazo que voy a meter. El día de mañana. Digo, ustedes muchos saben que yo me dedico a reparación y personalización y todo este pedo.
Pero lo hago como más, digamos, no tan conocido, no tengo, o sea, tengo una página, pero pues casi no la actualizo y todo ese pedo. Pero a partir del día de mañana, voy a empezar a sacar muchas, muchas cosas. O sea, voy a reactivar mi página de Retro Custom Design y se va a volver como una tienda en línea. Esta tienda en línea, déjenme les digo, súper rápido. Bueno, voy a poner cosas a la venta. Pero dentro de lo que es Retro Custom Design, o sea, de mi parte, también va a haber giveaways. También voy a tener eventos de muchas cosas. De una vez se los digo, el día de mañana ya se va a empezar a actualizar esta página y todo este pedo. Para si alguien no me sigue, y recuerden, es Retro Custom Design. Va a haber, ya saben que bueno, de alguna manera, afortunadamente, mucha gente confía en mí y sabe de que no soy trans ni nada por el estilo. Y voy a tener varios eventos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la Lotería Gamer? Voy a seguir haciendo Lotería Gamer con cosas para que se lo ganen, ¿no? O sea, se va a cobrar la entrada y como lo hacíamos antes, pues no sé. No sé si se acuerdan que regalamos un Sega Genesis versión 2 y cosas por el estilo. O sea, con el Sega CD y todo ese desmadre. Si no mal recuerdo, un PlayStation 2 Fat con disco duro de 300 GB, algo así. Cosas así, o sea, cosas muy chidas, muy específicas y como muy, muy, muy bonitas. Por ejemplo, no sé, un Dreamcast con con el mode GDEMU. El GDEMU, que es para que juegues desde una memoria o desde un disco duro. O sea, vamos a estar con la Lotería Gamer, pero también va a haber subastas. También, o sea, subastas, les voy a explicar en su momento, les voy a explicar la mecánica. Va a haber subastas de X cosas. Y ahora sí que como tal cual es, pues es una subasta, cada quien va a poner su suma y se va a vender al mejor postor. También va a haber rifas. Estas rifas van a ser en vivo, amigos, con tombolita y todo este pedo. Casi, casi como de la misma dinámica que es la lotería, pero bueno, la rifa es mucho más rápida, así como si fuera un melate. Básicamente van a estar jugando Melate Gamer y también vamos a estar dando muchas, muchas cosas. Y bueno, como les decía, a través de esto, bueno, yo voy a activar esta página y voy a hacer muchas, muchas, muchas cosas. Voy a empezar a buscar ofrecer patrocinios, o sea, no sé, a gente de que luego de repente, digo, pues tiene su consolita, pero pues no tiene mucho varito. Voy a empezar a regalar servicios, no sé, de muchas cosas, de mantenimiento, de modificación, de personalización y todo esto desmadre a partir del día de mañana. Bueno, como les decía, a partir también de hace ratito que me estaba diciendo el Versus, fíjense bien, está terminando abril, me estaba diciendo Versus que más o menos va a ser la idea, es abril, mayo, junio y julio. En 3 meses de que yo esté haciendo podcast con diferentes invitados, con diferentes gentes, se va a hacer, como me decía, literalmente fue el ejemplo que me dijo. Se va a hacer así como cuando ibas al catecismo. Que cuando ibas al catecismo para que supieran que sí ibas al catecismo, porque luego hacen como convivios y te daban boletitos. Sí, para ganarte. Para ganarte algo. Cositas, ¿no? O sea, literalmente es así, es el pedo. Digo, no sé si a todos les tocó lo mismo, pero se les va a dar boletitos o se les va a sellar o algo así. En 3 meses, todos los podcasts, que la gente esté apoyando y nos esté ayudando a compartir, a publicar y todo este desmadre, fíjense bien lo que se van a ganar en 3 meses. O sea, en estos 3 meses, todos los podcasts que se hagan ahí, se va a hacer con esa dinámica. Para la gente que siempre esté ahí, se van a ganar sus boletitos por estar apoyando. ¿Qué se van a ganar al final? Entre más boletitos, más opciones van a tener de ganarse un premio que va a ser un arcade, amigos, completita, grande.
funcional perfectamente, o sea, un mueble, no un un tablero game, un tablero arcade. No, una máquina arcade. Como tal. Es un arcade, se va a regalar un arcade. Van a ustedes poderse ganar este tipo de boletitos. Ya les diremos exactamente bien cómo va a estar el pedo, pero en 3 meses pueden ganarse y pues más probabilidades, entre más nos apoyen directamente en el podcast, más boletitos se van a ganar y se pueden ganar un arcade completamente echada a andar, bonita, todo. De hecho, parte del patrocinio de Custom Retro Design es de que se le van a poner unas calcomanías personalizadas dependiendo de la persona que se la gane. Se le van a poner las calcomanías a los lados para que quede ahora sí que al entero gusto del ganador y satisfacción del ganador. Así es. Así que ya lo saben, amigos, pónganse al tiro. Lo más pronto posible les voy a echar a andar lo que es la idea, para que todos participen, pero básicamente esa es la mecánica. Recuerden el catecismo de antes, cuando ibas te sellaban o te daban boletitos para cuando hacían la kermés, pues no sé, pudieras, porque no sé, te servía para comprar qué palomitas, cosas por el estilo, madres por el estilo. Te van a dar boletitos según nos estén apoyando, según nos ayuden a compartir, según estén comentando y todo este pedo. Ya veremos la forma en el de que, pues ahora X persona se ganó 3 boletitos en este programa. X persona se ganó nada más 1. O X persona nos ayudó con todo este desmadre, se ganó 5. Se va a sumar al final de 3 meses, se va a hacer una rifa, y entre más boletitos tengas, pues más probabilidades tienes de ganarte un arcade completita, personalizada, muy bonita y echada a andar. Nada más porque se den un quemón. Así sirve que dentro de esos 3 meses, también pueden, la gente que no tenga espacio para tenerla, no sé, puede mandar al asilo al abuelo o al morrillo al internado militar. A huevo. O la morrilla que se fue con el novio. Que se vaya así. Para que hagan espacio para tenerla. Para tenerla. Que también, digo, si no tienen un arcade, yo sé que luego de repente, pues es tu casa, güey, y la de tus morrillos, y la de tu señora, y algo por el estilo. Pero pues, básicamente necesitas 1 metro cuadrado en alguna esquina. Y ya, güey, o sea, es como esta que está aquí en la esquinita, güey. Pues ya no la vas a mover, pero vas a tener un arcade bien chingón, güey. Y va a estar bien perrona. Y aparte para los morrillos sirve como alcancía, porque trae su monedero trabajando. O se le puede poner el botón para que se marquen los créditos. Ahora sí que ya depende la persona que se la gane. Se va a hacer al entero gusto de... Así es. Así de que va a ser completamente gratis para cuando nomás la aprendan y se pongan a jugar. De hecho, yo lo que hago aquí mismo es echarle pesitos, güey. Y va sumando, y al final del año, pues la neta está chido el pedo. Dice Flor versus gánate un póster para mí. Saúl, también me robaron una bicicleta. No mames, Saúl. Cuando jugaba maquinitas con el don de Games House en el Terán, pues es que también, güey. O sea, es que también, qué pedo, güey. Que a quién se le ocurre ir con una bicicleta y dejarla fuera. O sea, ¿quién, güey? Me hizo acordarme del meme del perro que llega y... Oye, güey, la bicicleta. Sí, güey. ¿Qué tal? El perrillo arriba, sí, güey. No mames, güey. Dice Dragnel Omar Primart. Hola, bandita, voy llegando. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Profe Perrín, buenas a todos. ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá. Yo sé pollo y nunca me gano nada, dice Flor. Tienes a tus consentidos. Pues sí. Dice, un arcade es un sueño. Pónganse al tiro, amigos. Se va a regalar un arcade en 3 meses. 3 meses se va a regalar un arcade. Buenas noches, saludos a todos. Nene, es tarde, pero aquí andamos. Muchas gracias, mi Iván. ¿Ya calaste el control? Dice José, a mí una vez me robaron las tortillas. Soy muy trillado, pero fue verdad. No mames, güey. Pues qué chingados andaban haciendo. A ver, déjenme ver qué. Fíjate que... ¿Sí recuerdas el comercial del morrito gordito que anda jugando Killer Instinct? Que se lo quiere llevar. Sí, a mí también me llegó a pasar eso en las maquinitas. Pero es tan gordito que no se lo pueden cargar, güey. Sí, man. Pero sí, había... Por eso te digo que hay muchas aventuras malandronas sí, ahí. Sí, sí.
No, fíjate que a mí la... A ver, digo, existe mucho esta historia de lo de las tortillas y las maquinitas. Yo, o sea, para que se den una idea, las tortillas eran para un lado y las maquinitas yo las tenía para otro lado. Así que nunca hice ese choque de cosas, güey. No podía hacerlo porque estaban de lados contrarios. Pero sí, sí era de voy a la tienda y ay, se desapareció un pesito. Ay, el kilo es de 3/4, güey. En vez de... Ahorita que mencionaste eso, me hiciste acordarme de otra anécdota. Había unas maquinitas, ¿cómo se llama la calle? Creo que es Juárez. Ajá. Casi llegando a 5 de mayo. Antes había ahí una tienda como de telas y en cierto tiempo hubo ahí unas maquinitas. Y la tortillería está prácticamente enfrente de del jardín del mariachi. Entonces, yo llegaba primeramente allá a las maquinitas. Me gastaba... No recuerdo exactamente cuánto costaba el kilo de tortillas, pero... me gastaba 2 pesos, 3 pesos en las maquinitas y llevaba el kilo de 700 gramos. Pues el chiste de eso es de que en esa ocasión yo estaba jugando un juego que era la primera vez que lo jugaba y me enganchó a mí mucho. De hecho, no sé si lo conozcas, se llama Blood Bros, que es un tipo cabal, pero con un vaquero y un indio. Ese es un... Ah, sí, ya sé cuál es. El chiste es de que le eché una vez, lo jugué, me gustó un chorro y mendigo vicio, le eché 2, le eché 3. Y ya cuando dije, no va a llevar ni más de tortillas. Y haz de cuenta que salí, porque aparte duré un buen rato, y salí todo así como apendejado. No, pues ahí voy en chinga a las tortillas, traía mi bolsita de esas de las que son como de plastiquito, no sé cómo se les llama. Y ya llegué allá a la tortillería. Estaba una señora que duró teniendo ahí durante muchos años, que era la dueña, una señora gordita, güera. Y ya, yo me puse así en el mostrador, ¿verdad? Esperando a que me tocara atender. Y pues traía la bolsa en el brazo. Pues la bolsa se subió a la... Pues sí, al mostrador. Y llega un pinche vato así como que andaba medio pedón y... ¡Deme un kilo de tortillas! Y llegó primero que yo. Y ya le ponen las tortillas y las tortillas las ponen encima de la bolsa. Entonces yo me muevo y moles que le tiro las pinches tortillas al ruco. No mames. Y que el pinche ruco se emputa y... ¡Pinche pendejo! Y mocos que me da mi chingazo en la cabeza. Ah, y la doña de la tortillería. ¿Por qué le pega si es solamente un niño y... Póngase con su tamaño y la chingada. Y, pues que no vio que me tiró las tortillas. Tenga su pinche kilo de tortillas, saca otro kilo y tenga y váyase la chingada. No mames. Y ya, pues yo, pues, pinche chingazo, pues sí me dolió. Ay, no, pinche. Ah, no te preocupes, no pasa nada. Pero sí, pero pues es que no tengo que pagar la tortilla. No, tú no te preocupes, así. Ah, déjalo. No mames, o sea, ya te tuviste, no mames. Y ya le grabo. Creo que en ese tiempo costaban como 8 pesos. Le dije, no, pues deme 6 pesos. Ya me dio el kilo completo. Lleva para la casa, chingada madre, a ver, no sabía que me iba a pasar eso, pues hubiera gastado todo el dinero en las maquinitas. O sea que, todavía estabas pensando, güey, en vez de güey, qué pinche suerte tuve, güey. En vez de aprender la lección. Exactamente, güey, no mames, güey. Sí, todo. A ver, déjenme ver. A ver. Dice Eduardo, pues a mí me pasó... Lo que me mandaban a las tortillas y me quedaba a jugar. Me imagino que ya en el barrancón, ¿no, Mikame? Ahí estabas, ¿no? A mí una coca de 2 litros que le robaron, güey. Dice el Carlos, no mames, güey. Hombre, ¿qué hubo, morros? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Dice Iván Eduardo. Yo me quedaba en unas maquinitas que estaban en la entrada de la Conasupo, en San Cayetano. Mientras mi madre hacía las compras, me ponía a jugar Bad Dudes. Bad Dudes, güey, perrísimo, güey. Pero fíjate que le tocó de las Conasupo de bajo presupuesto. Porque yo comenté en el programa de ayer que me tocó ir a la Conasupo que estaba en el Parquecito Primavera. Simón.
Y había, ahí tenían puras, puras cabinas de Nintendo, de las oficiales, de las que por un peso te duraba creo que 2 minutos o 3 minutos. Sí, bueno, sí, bueno. Era un mil robo en despoblado. Sí, a huevo. Y de hecho, fíjate que en esas maquinitas ya ves que eran de multicartucho. Ah, sí, creo de que hecho, eran creo que cuatro. Seleccionabas el juego. Ahí fue donde por primera vez me tocó ver Ninja Gaiden. Porque de hecho, hasta la tonadita de la canción la tengo tan grabada, pero no de época de reciente, sino de esas ocasiones en las que iba allá a jugar. Sí, bueno. Y también el juego bien feo de las Tortugas Ninja, el primero que yo nunca le entendí. Sí, sí. Y aparte, como el tiempo era bien limitado, pues también no te puedes dar el lujo de andar explorando a ver dónde. Sí, a ver qué chingas así es. Fíjate que ahorita, que Iván dijo sobre Bad Dudes, una de las cosas que yo recuerdo de morrillo, güey. O sea que, ay, espérenme, que ya me ha dado un calambre, no mames. Estoy viejo a la verga, güey. Después programa de Niño del Niño, sí. Tú sales con eso, de los calambres de la verga. Me acuerdo mucho de ese juego, güey, porque estaba muy chido, pero un icono que me gustaba mucho de ese juego, güey, era... La coca, cuando veías la latita de coquita, güey, y ya estabas por morirte, güey, y ahí vas, no mames, una coca, güey, se me hace bien chingón eso, güey, no sé. Fíjate que, de hecho, ese juego también fue uno de los juegos que jugué con mi hermano, ya es que se jugaba de dos, uno traía el pantalón blanco y el otro verde con negro, y a nosotros nos gustaba mucho el stage del tráiler. Que iba el movimiento del tráiler y te bajabas y si no te subías de nuevo rápido, te morías. Y sí, es muy cierto eso de que, no, que me toca la coquita. Sí, era una latita de coca. Una latita de coca, pues era una latita de coca porque era rojita y con la espiralita. Sí, con la franquita. Dice, hablando de arcades, cuando estaba morro, como de 8 años, mi carnal y yo estábamos jugando el Time Crisis en las arcades. Y madreamos los pedales, no mames, posiblemente ya estaba por morir, nos asustamos y nos hicimos güeyes y fuga, no volvimos como en un mes. Y pasábamos y tener el letrero fuera de servicio, qué mal pedo, güey. Pero fíjate que ahorita que menciona eso, ¿no te tocó a ti que llegaba el técnico y te regalaba créditos? Ah, no mames, sí, güey, sí. Eso. Sí, a ver, cálela. Cállale para ver si ya funciona bien. Sí, a huevo, no mames, güey. Sí, también, sí. También tengo que, de hecho, como tenía yo mis lugares muy frecuentes de ir, de repente las doñas que atendían, oye, tráeme unas gorditas de aquí enfrente, ¿no? Y te dejan una bicha. Sí, y luego de repente, voy a entrar al baño. Ay, exacto, güey. Era lo que te iba a decir ahorita, güey. De la que yo tenía aquí, güey, era un morro, voy a entrar al baño, güey, échame paro, ¿no? Y sí, Simón. Y de hecho, era tanto que me la pasaba ahí, güey, que de repente ya me soltaban así de, voy al baño, güey, ten 10 fichas por si llegan, güey, pues las cobras y las vendes, güey. Y ya, güey, o sea, me daban ya acá, yo era, pues, morrillo consentido. No mames. Pero también me acuerdo que cuando el güey se ausentaba o iba a la tienda o algún pedo, nada, salía el pinche alambrito de cobre, güey. Pinche. De hecho, así como dice el Lagos que madreó una de Time Crisis, yo llegué a madrearle el monedero un putero, güey. Porque se quedó el pinche alambre. Pues se atoraba en algún pedo y pues ya no lo podía sacar. Y ahí lo dejabas, güey. Y hoy nomás le dabas el pinche jalonzote y escuchabas todo el pedo, güey, así las tripas casi, güey, de no mames. Pero sí, sí me tocó un chingo de veces. También pues madrear pues te encabronabas y ¡paz, cabrón! Pinche putazo ahí en el tablero, güey, acá, pues nunca faltaba. Me acuerdo una vez que di un putazo en el tablero, güey, y sumí el pinche botón. Desaparecí. Dice, ¿cuáles son sus 5 juegos más chingones para Nintendo y Super Nintendo? A ver, tú, güey. Es que en Nintendo hay... Bueno, a mí me tocó una época donde... cada semana
al no tener yo dinero para comprar juegos de Nintendo, iba y los cambiaba a la línea de fuego. Todo lo que ganaba en una semana lo metía en un día con el cambio del juego. Y lamentablemente, ahí había portadas que eran bien pinches engañosas. No mames, güey. Que te las veías bien perronas y era un vil churro de juego. Sí. Entonces me tocó jugar mucho juego de Nintendo. Y tener así como que 5 favoritos, la que se me hace muy, muy limitados. Pero juegos que sí tengo muy, muy arraigados por los momentos que me dieron de niño, el Mega Man 2. Ese juego, a pesar de que el Mega Man 5 y Mega Man 6 ya tiene muchas propuestas innovadoras en cuanto a la serie, el 2 me gusta un chorro. Imagínate cómo era el gusto por ese juego, que grababa las canciones en cassette para oírlas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Estaba bien chingón el soundtrack de esas madres. Sí, está muy chido. Ese sería a lo mejor uno de los 5. No lo pongo en específica posición porque la neta no se me hace justo. Sí. Otro juego sería el Batman Return of Joker. ¡Hijos madre! De hecho, es brutal. Déjenme les digo. A ver, voy a regalar otro. A ver, no, de hecho, ni lo he regalado, güey. A ver. A ver, fíjense bien lo que dice Yellowmed. Dice, no mamen, se parecen a los dinosaurios la serie, güey. O sea, que tú y yo tuvimos como los dinosaurios. En un puesto de maquinitas en la López Portillo había un morro que te ayudaba en el Street Fighter 2. Pero nomás le soltaba... Nomás le soltabas el control y ya no te lo soltaba hasta que normalmente llegaba con Bison o Sagat. Uno todo meco, pues siempre lo dejaba jugar porque pues nos ayudaba. Sí, la neta, sí. A mí, y lo vuelvo a repetir, güey. El del brinquito de Double Dragon, güey, en el puente. En el puente, güey. Se lo brinco, morro, se lo brinco porque, nada mames. O sea, ya eras tan cabrón, güey, que ya no te mataban y llegabas a ese punto, pero ahí te acababas las vidas. Fíjate que nosotros, bueno, con la gente que yo jugaba ese juego, utilizabas una técnica más cabrona, que era que se ponían los dos monos de frente, lo agarrabas a rodillazos y lo aventabas y lo pasabas del otro lado del puente. Sí. De hecho, la idea era de, por ejemplo, si uno pasaba, güey, el otro güey se dejaba, el que estaba del otro lado se dejaba caer, y mientras se caía, avanzaba para que apareciera del otro lado. Sí, exactamente. Sí, güey. Dice, brother, ya se me descarga la pila y ando fuera, éxito. Y me avisan si me gané la consola. Saludos y muy chingón el podcast de hoy. Muchas gracias, Manuel. Gracias. A la vio, bomba. Air Sinclair. Y Franny ya viene. Franny. Ah, es la esposa, ¿no? El intro de Mega Man. Ah, perrísimo. A mí me debes un póster, rífalo. Entre la banda al que diga la portada de FIFA 2005-2010. Que te diga, los malosos que llegaban y te cobraban la renta. Ah, chinga, no, a mí directamente o me le querían tumbar o no, güey. O sea, a mí nadie era de que me cobraban renta, no, la neta no. Esos que te ayudaban no faltaban. Cuando salí de la primera Alcalá, había unas maquinitas a la vuelta del templo de la Merced y siempre llegaban malandros a decirle a la gente, Emi, ¿se la pasó? Sí. Pero menso el que se dejaba, sí. De hecho, a mí me tocó muchas veces, y también ya lo había platicado, sobre los tumbadores que eran los... Es que antes existían los periódicos y había periodiqueros. Ah, también morros. Boleadores. Exactamente, güey. Y que andaban, o sea, neta no es mal pedo, pues andaban mugrosones y todo ese pedo. Porque pues trabajaban y iban después a jugar, güey, pero cuando ya no traían, güey, te tumbaban, güey, por normal. Ya estaban grandes, ya estaban más maleados y te tumbaban. Sí. Dice, yo me acuerdo un arquitecto que estaba por el Cerrito de la Cruz. Había un niño con el que nadie quería jugar. Porque si le ibas ganando en el cojo en el Street Fighter, reiniciaba la arcade o la desconectaba. Chale, güey. Sí, no mames, esa es una mamada. A ver, ahí les va, amigos. Voy a regalar este de Mega Man. ¿Cómo lo regalaba? El Gamer Tóxico, güey. ¿Cómo lo regalamos, güey?
vamos a regalarlo. Y cuenten una pequeña anécdota. Así rapidita. Así rapidita. El primero que ponga una anécdota así rapidita. El primero. Porque tengo más postes para regalar. Y ahorita les voy a decir sobre lo del Family. Y también recuerden que también está un multitap sellado de PlayStation 2. A ver si no se desaparece. Y se vuelve perdedizo. Pero el buen Versus nos trajo este multitap. Que bueno, pues el multitap para que no sepa. Para que se saquen las retas de FIFA. Para que se saquen las retas de FIFA con 4 jugadores. Death Jam. Exactamente, pues se ganan a madrazos en un Play 2. Y la neta, pues está bastante chulo. El alámbrico para marcar el crédito. Sí, a huevo. Pues, yo la neta, sí, yo lo usé un putero de veces. Güey. Un chico de veces, ese es lo del alambrito, güey. Y esa de hacer casita, güey, para sacar créditos en juegos así, por ejemplo, en el Double Dragon, güey. O juegos así que eran como difíciles, güey, pero pues estaba chido tener acá como un chingo de créditos. Hasta que vi el póster. De morrillos, tú sabes bien que las portadas engañaban mucho. Sí, sí. La portada estaba muy chingona y el juego no, de repente no despitaba. Güey, sí. Pero te tocó lo contrario. Que el juego estuviera chingón y la portada estuviera bien pedorra. Es que fíjate que, bueno, a lo mejor sería por fortuna, pero yo realmente cada juego que me tocó, bueno, con sus a fuerzas tiene que haber excepciones, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los juegos que me tocaron a mí jugar con la cambiadera de cartuchos de NES, me tocaban juegos buenos. Así yo me tocó conocer muchos juegos que son muy buenos y que muy poca gente conoce. Simón. Por ejemplo, en un cambio conocí el Kabuki Quantum Fighter, que está bien chulo el juego. El de los picapiedra que... No mames, picapiedra es un torpedo, güey. El Little Samson. ¿Cuál otro? El Macros. Macro estaba muy chingón. El Rocketeer. No, hay un chorro. No, muchísimo. De hecho, el arte de Rocketeer está bien bonito, güey. La portada está bien chula. Y el concepto del juego también está bien chido porque es así como. Como steampunk. Está muy chido. Sí, sí. Está muy chido. Ay, no me acuerdo ahorita a ver si me acuerdo exactamente cómo se llamaba. A ver, el primero que pone, y cuando estaba morro, mi papá puso arcades por unos 6 meses. No mames, cambié eso, yo no me lo sabía. Estaba en la cochera y aplicaron la del alambre del cobre. Me hice master del toki y lo pasaba con una vida. ¡Qué chingón, güey! Toki está bien perro, güey. Te voy a regalar, hace rato que lo vi y le regalé el de Mario 3, te voy a regalar este de Mega Man, mi cambio. El primer Mega Man, pues muy chingón. Dice Carlos, en una ocasión el encargado del local me pidió paro para ir al baño. En cuanto se fue me animé a tomar las llaves. Sí es cierto, güey, sí. Es que a veces pues no faltaba de que dejaban las llaves pegadas, güey. A mí me llegó a tocar, güey, o no las cerraban bien. Y, güey, de hecho también había gente, güey, que le metía alambritos para abrirla, o sea, abrir la cerradura, y pues lo abrías, y ya nomás le haces así de al alambrito para marcar crédito. Sí, güey, no mames. Claro que utilizando esa técnica mafiosa, me tocó terminar varios juegos de arcade, y con una ficha era muy cabrón que te lo terminaras. Sí, sí. De hecho, a ver, el Carlos acaba de ganar un póster porque sí, la neta, me acaba de desbloquear un recuerdo. Se acaba de ganar el Carlos un y hablando de juegos que no se pueden terminar la primera. El Toads, güey. Se lo acaba de ganar. La neta, por ese recuerdo. Sí, me acuerdo mucho. De hecho, pues en las maquinitas de chispas que son muy específicas las fichas, me acuerdo que se podían meter rondanas, pero tenían que ser como
muy específicamente del mismo tamaño, del mismo grosor y todo esto para que te marcara la ficha. Sí, sí, no mames, güey. No mames, me acuerdo, sí, a mí sí me llegó a tocar eso de las llaves. Porque era muy, también el peso era muy específico. Si eran más ligeras, sí, no alcanzaba a marcar. De hecho te la regresaba, ya ves que tenían, o sea, era el, o sea, lo echabas y si no te marcaba, le apachurrabas. Y te la regresaba, güey. O sea, porque tenía el regreso. Fíjate que esos sistemas se me hacen bien chingones. Están bien perros. Son análogos 100%, pero están bien chingones. Están bien chingones. De hecho, hasta donde va la ficha se prende con un poquito. Sí, güey. Y Intercoin. Está bien, bien chingón. Y hasta la leyenda de 25 centavos. Y... Sí. A ver, amigos, pues ya nos pasamos de la hora. Y pues es que tenemos un chingo de anécdotas que pudiéramos seguir diciendo. Yo quiero leer, porfa. ¡Ah! ¿Cómo da lata este güey? Pero como me cae muy bien el pinche Saúl. Pues no es Airbound, pero es el Mother. Es Mother. Sí, de hecho es Mother, güey. Es más, no te lo vas a ganar porque le dices Airbound, güey. Es Mother, no mames. Es Mother. Ese güey también me... Bueno, no sé exactamente cómo se... Sea el de Nintendo. El de Nintendo nunca me tocó jugarlo a mí. Ah, sí. El que me tocó Nintendo jugar fue el de Super, pero... Se me hacía bien chingón que ibas con tu tarjeta de crédito a sacar el dinero sí. Los monstruos que liquidabas. Simón. Y luego le hablas por teléfono a tus compas. ¡Eh, cabrón! Está bien de chido. De hecho, en el Mother, en el de NES, güey, cuando peleabas con el... Creo que era como un vagabundo afro, medio más raro, güey. La rolita estaba bien chingona, güey. Pero bien, bien chingona la rolita de ese personaje, güey. Cuando te enfrentabas, se escuchaba. Dice... Espérame. Yo no tengo anécdotas, pero yo quiero uno de Mega Man. Dice Flora. A ver. ¿Cuándo has jugado de Mega Man? ¿Todos lo has visto jugar Mega Man, güey, alguna vez? Esa zona para otro programa. Dice José Ramos Rodríguez, ¿cómo que el Final Fantasy con cachuche se llama Mother? Sí, güey, pues sí, se llama Mother, güey. No es Airbound, es Mother, así se llama Mother. Ah, o sea, el juego original es Mother, no es Airbound. Airbound es el nombre... Es la versión americana, ¿no? Sí, pero sí. Muy, muy chingón. A ver, fíjense bien, amigos, ya vamos a terminar porque ya nos pasamos. Normalmente cuando se pone muy chingón la plática siempre se pasa muy rápido. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Ya regalé estos. Simón, voy a empezar a sacar, recuerden lo de mañana. Mañana voy a empezar a abrir lo que es la página de Retro Custom Design. Van a encontrar muchas cosas. Recuerden que vamos a tener ahí y se los digo así porque va a ser patrocinador como tal Retro Custom Design en muchos de los programas que sigamos haciendo. Ahí mismo los voy a poner, a linkear y todo ese pedo, porque vamos a estar regalando cosas. Vamos a hacer giveaways. Les vuelvo a repetir para los que no estuvieron. Súper rápido. Mayo, junio, julio. En estos tres meses... En los podcast o el Gamecast, vamos a estar, no importa con el invitado que se haga y cuántas veces se haga. Lo que vamos a hacer por parte del Buen Versus es que toda la gente que nos apoye dándole like, que esté en las transmisiones, que esté comentando, que nos ayude a ahora sí que a que mucha gente más lo conozca, se va a ganar boletitos. También se van a estar haciendo preguntas en la página de la comunidad para retroalimentar los mismos podcasts. También ahí se pueden ganar ahí boletos. Está. Ahí está. Fíjense bien, pónganse al tiro porque como Versus va a poner lo que es el premio principal. Él es el que dicta esto. Lo que acaba de decir es eso. Va a haber algunas preguntas o va a haber algunas dinámicas dentro de la comunidad y... también se van a ganar como boletitos. Esta onda de los boletitos es que van a poder, entre más participen, más boletitos van a ganar. Sale así de simple. Entre más boletitos tengan, más posibilidades van a tener de ganarse el premio, que va a ser un arcade. Así, literalmente un arcade completita, mueble, grande, todo el pedo, bonita.
y por parte de Retro Custom Design le vamos a poner acá unas imágenes al gusto de la persona. De hecho la maquinita arcade, gran parte del pues ahora sí que del sistema que traiga va a ser a gusto de la persona que sí. Se lo gane. Puede que traiga monitor de cristal, puede ser sí. Que traiga monitor LCD, puede que traiga, no sé, a lo mejor como sistema un CPU multijuegos. Así es. O un o ¿cómo se llama el sistema que trae la tuya? El mío es el Hyperspin. O que traiga sistema Hyperspin. Ya se ve. Eso lo vamos a ir a través de estos 3 meses. Pues darle como solución a esto. Pero el que se gane. O sea, el premio básicamente va a ser un arcade bien, bien chingona. Y al final de eso, bueno, pues vamos a ver la posibilidad de que quien se la gane, pues también se la llevemos. O le echemos la mano para llevarla a su casa si tiene camioneta o la conseguimos, no sé, como sea. Pero el chiste es que se pueden ganar un arcade completamente solamente por apoyar el podcast. Al igual también hasta se puede ver la posibilidad de entregar el arcade en alguno de los eventos de la que se hagan por parte de la comunidad. Recuerden, amigos, que el próximo viernes tenemos proyección de Movies and Games. Va a estar bien chido, va a estar ahí con el buen Agus. Es un evento completamente abierto y gratuito. Y vamos a regalar cena y vamos a regalar algunas cosillas. Les digo, pónganse atentos a la página de Retro Custom Design porque también va a haber ofertas flash. De hecho, ya tengo la primera oferta flash y va a estar bastante chida. Básicamente le voy a poner acá como precios ridículos a cosas que tengo ahí y que son muy buenas. Y que la neta, por el precio que yo lo ponga, el primero que venga, lo pague y se lo lleve, es el primero. O sea, dentro de Retro Custom Design, como les digo, va a estar ya muy activo. Va a haber ventas y les digo, va a haber subastas, va a haber rifas, va a haber loterías, va a haber muchísimas, muchísimas cosas. También vamos a obsequiar servicios técnicos, por si no tienen el bar o que, ay, pues, no te... O sea, porque pues a mucha gente también no está tan fácil de que, ay, pues a mi consola que con mucho esfuerzo me la compré, pues ya le hace falta el cambio de pasta, pero por la neta no tengo varo, les vamos a regalar ese tipo de cosas. Así que pónganse al tiro con EXO. Mañana se van a hacer las publicaciones para ver cómo se van a regalar los giveaway. Así es. Mañana, el día de mañana, les digo, tenemos este de giveaway y tenemos el Family. El Family... lo vamos a tomar en cuenta con la participación que tuvieron en este programa. Es decir, si comentaron, si nos hicieron reír, nos compartieron sus anécdotas y todo este pedo, vamos a ver la forma en que el que más nos haya ayudado con la interacción, el próximo lunes en el programa de conexión, les voy a decir quién fue y se lo puede llevar ahí. Es ese, literalmente es ese. Ese Family con 3 juegos. Tiene 3 cartuchos. Uno es de Street Fighter, uno de las Tortugas y ese de multijuegos que trae un chingo de Contra y cosas por el estilo. De hecho, esa madre trae creo que el Ninja Gaiden, güey. Cosas por el estilo. O sea, son de los multijuegos bastante chidos. Ya vamos a leer los últimos comentarios. Dice Nora, yo no pude jugar maquinitas hasta que tuve 9 años porque no me mandaban a las tortillas a la tienda. Era carcelera en mi casa, pero en consolas desde los 3 añitos pude jugar. Recuerdo que mi primer juguito de maquinitas fue el Snow Brothers. El otro día regalé un Snow Brothers. Recuerdo que de pequeño tenía una computadora 486 en la que jugaba un jueguito de básquet. No recuerdo su nombre, pero el primer juego de ese tipo... que jugaba, me la pasaba maravillado. Pósters en Retro Custom Design, por cierto, también. ¿Cuándo se puede pasar por el póster que me gané ayer? Jeje. Cuando gustes, no sé si sepas en dónde estoy, pero estoy frente a Steren de López Mateos en el centro. Nos podemos poner de acuerdo, mándame un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y pasas por él. Fíjate que ahorita que dicen ahora eso de jugar de pequeña.
y con el comentario de la computadora, me hicieron acordarme de que mi carnal, cuando estaba en la secundaria, él es 2 años mayor que yo, él estaba ya en, creo que primero o segundo de secundaria, yo todavía estaba en la escuela. Y pues él le tocó de taller lo de computación. Ah, Simón. Ya tenía su computadorcilla, no sé cómo se la hizo de ella, pero la tenía. Y en cierta ocasión me dice, oye, ven, ayúdame con algo. Era una casa de 2 pisos, él estaba en el piso de arriba, ya subí y todo. Me dice, oye, ¿cómo se te hace este juego? Era un demo Ajá. del Comic Zone. No, No mames. es una brutalidad. Y a un sobrino que tengo, también lo invitaba a jugar. No, ese juego está bien No, pinche difícil. está, no, y aparte de difícil, está, la neta está muy perro, güey, está súper genial esa madre, Entonces, tanto a mi sobrino como a mí nos gustó un chorro el juego. Y no, y fíjate, no, no, nunca supimos que era un build demo hasta que él completó el, creo que era uno o dos niveles lo que traía Simón. de demo. Y ya luego, ah, cabrón, ya se acabó. Simón. Y pues bueno, o sea, así quedó esa anécdota, ¿verdad? Entonces, ya te estoy hablando de hace como unos 8 años. A mí me tocó entrar al marketplace de Facebook y estaban vendiendo una pantalla de 32 pulgadas, estaban vendiendo un Sega Genesis con una maletita y varios cartuchos, y traía el cartucho El de comisión. Comic Zone. No, pues lo vi, ajá, luego, luego le empecé a aventar el sabroso, oye, ¿cuánto lo das? Y esto y lo otro. Y resulta que estaba compitiendo contra mi propio sobrino. Mi No propio sobrino también lo mames, vio y en estaba pensando. serio, Es qué de que, chingón, no, güey. véndemela a mí, no, véndemela a mí. Y resulta que decía, era una muchacha. Dice, no, pues es que lo que pasa es que me interesa vender todo. Y pues ya con eso como que se desanimó mi sobrino. Y yo le digo, bueno, pues no tengo necesidad de comprar todo, pero bueno, está bien. Pues con tal de agarrar el juego. Compré la pantalla, No compré mames, el y todo, Sega Genesis, compré y todo la... todo por el Comic Es que la Zone. neta, el pinche juego está bien perro, Ah, güey. está muy Está chido. bien, bien bonito, güey, esa Es madre. de los pocos que tienen así interfaz de historieta que Sí, está güey. bien. Y no, y está súper bien hecho, güey. Está súper bien hecha esa madre, güey. Yo me acuerdo que cuando lo jugué la por primera vez el Comic Zone, güey, fue en la versión de Game Boy Advance. Pero, pues sí, ya sabía que existía en el Sega Genesis. De hecho, no mames. De hecho, me acuerdo que no hace mucho me lo prestó. Bueno, ya más bien hace muchito me lo prestó el Iván, güey, para jugarlo. No mames, güey. Hermoso. Es una brutalidad de De juego. juego. De hecho, los ports que sacó Sega para el Game Boy Advance están chulos. El Están Bestia súper bien Alterada hechos. está El. No muchísimo, mames, muy güey. bueno. Sí, güey. De hecho, deberemos hacer unos gameplays con esas madres. Con un Game Boy Player, Ese, un sí. cubito. O algo por el estilo. Sí, güey, porque la neta están bien, bien, bien chingones. Amigos, pues ya nos retiramos porque siempre se pone buena la plática. Dice, genial, paso. Sí, ya sé la identidad secreta del profe Perrín. ¡Ah! ¡Ah, güey! No sabía que eras el profe Perrín. Pero bueno, muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí ya soportándonos y estando platicando. Les vuelvo a repetir, el lunes se va a hacer entrega de lo que es el family. Voy a seguir regalando algunos pósters. También vamos a tener este. Y yo creo que el mismo lunes lo sacamos. Va a ser es un multitap sellado. O sea, literalmente está sellado. Es un multitap de PlayStation 2. Que espero que de aquí al lunes no se me pierda. Y ya no lo encuentre nunca en la vida. Y pues no pueda regalarlo. Pero la neta, bueno, a mí, neta, a mí estas madres de PlayStation 2. Puedo dormir con él. Así que cuando si el que se lo gane él siente así como raro, ya saben por qué. Pero no, la neta a mí me encantan esas madres. Me encanta la figura del PlayStation 2 Fat y todo ese pedo y cómo pusieron todos los periféricos para esa madre. Bueno, amigos, muchísimas gracias, mi verso. Muchísimas gracias por estar por acá. Qué bueno que viniste, güey. Recuerdan lo del arcade. Más adelantito se los voy a poner ya bien en basadito para que sepan cómo se lo pueden ganar. Se pueden ganar un arcade, amigos. Literalmente un arcade completita, grande y todos. Gracias a todos los que nos ayudaron a compartir, que es José, Ramos, Flor.
Carlos, Profe Perrín y muchísima gente más. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, amigos. Level up. Level up.